Continuando entonces con a nivel local, regional. Comerciantes en zona céntrica de esta demarcación se oponen a que el carnaval se celebre en el Parque Duarte. Así que vamos a ver, ellos llegaron hoy hasta la sala capitular, el Consejo de Regidores. La petición la hacen ante los concejales. Escuchemos entonces, adelante. De que lamentablemente el carnaval, tanto como la patronal, a nosotros nos trae mucho problema. Tanto así que yo ya hice una reunión, yo voy a cerrar si el carnaval se queda ahí todos los domingos que yo esté ahí. Porque lamentablemente no puedo seguir así. Me cierran la calle no solamente el día del domingo, tengo 5 días sin trabajo. Le puedo mandar video. Me cierran la calle para un teteo, me cierran la calle para mala calma, me cierran la calle un jueves, un viernes, el día que le da la gana, porque ellos tienen un permiso del ayuntamiento. Señores, hay otros lugares, lo que hay es que sacarlo de aquí. Esto era un pueblo pequeño, ahora es una gran ciudad y tenemos que tomarlo así, como que es una gran ciudad, que debemos trabajar y producir. Yo tengo más de 40 empleados. En la Asociación Duarte, que está aquí, el señor representante, ellos tienen más de 100 empleados, no pueden trabajar. Aquí, Alfonso Suárez con EPS, la joyería. Señores, son instituciones que hay aquí, no somos individuos. El carnaval es una cultura nacional, que estamos de acuerdo con ustedes de que hay que buscar una solución. Lo apoyamos a ustedes también, pero no tenemos manera de decir que no se va a hacer el carnaval, porque hay una juventud, aquí por lo menos hay como 19 grupos carnavalescos. Bueno, de La Vega lo que yo oigo hablar es maravilla. Los veganos viven esperando que llegue el mes de febrero. ¿Y cómo uno borra las patronales? Okay. Estamos dispuestos a oír la idea, la solución que ustedes planteen. Pero yo no le puedo prometer como alcalde de que no se va a hacer el carnaval. Bueno, ahí está la situación que se ha generado entre los comerciantes de esa zona, principalmente los que están instalados en la calle 27 de febrero. Yo creo que aquí deben de seguir en la mesa del diálogo, poner en práctica el método Harvard, ganar y ganar ambas partes. Es una fiesta tradicional que ya se lleva a cabo aquí en San Francisco de Macorís, pero que definitivamente, tal y como decían algunos de los comerciantes, ellos se ven afectados porque se ven en la necesidad de cerrar por las situaciones que se dan ahí. Entonces, yo creo que a través del diálogo se le puede buscar una solución a esto. Ellos no están pidiendo que el carnaval se deje de hacer, claro que no, así no será, pero sí que ellos también puedan salir, tener una participación dentro de las funciones que ellos hacen y que sus negocios no se vean afectados. En realidad, para esas fechas, esa zona se convierte en un caos. Y tomando en cuenta que es una zona céntrica, hay que ver entonces qué puedan determinar las autoridades competentes. Ojalá y que el diálogo llegue y que ambas partes entonces puedan salir airosas, beneficiadas en esa situación del carnaval.